Cel. Bona nit, Pablo. Un aplaudiment. Endavant. Deia que aquest any heu estat de notícia als músics. Jo diria més aviat que hem descobert el rap gràcies a gent com tu i com Valtònic, que fins i tot avui actuava a Waterloo, però us hem conegut gràcies també a les sentències i a les condemnes. Sí, ens volien silenciar i ens han donat més veu, i jo em quedo amb aquesta part positiva de tot això. Ara mateix acumules, pot ser que siguin 5 anys de presó? 5 anys i mig, sí. I estàs presentant pendent dels recursos. Sí, qualsevol dia pot sortir la sentència ferma del Tribunal Suprem i hauria d'ingressar a la presó. Ets optimista, però? No. I més veient el precedent del Valtònic i tants casos més, jo tinc clar, i a part tinc 2 anys d'antecedents, també per fer cançons, tinc clar que em tancaran a la presó i per això m'estic mentalitzant des de fa temps. I què faràs? I aniràs a la presó? O faràs com Valtònic i marxaràs? No, jo he triat quedar-me aquí, tot i que respecto i entenc la decisió de Valtònic i tantes persones més que trien l'exili, però en el meu cas, analitzant-ho, doncs he decidit quedar-me aquí perquè considero que en el meu cas concret podré fer més mal a l'estat espanyol des d'aquí, que el missatge es donarà més a conèixer que des de l'exili. I de fet, la primera vegada que vaig ser detingut, encara no m'havien jutjat, em demanaven 2 anys i jo no podia sortir de l'estat espanyol, tenia aquesta prohibició. Ara tinc més de 5 anys de condemna i em deixen sortir. Com s'entén això? Jo crec que volen que marxi perquè així s'estalvien un problema, que els soc més molest aquí que no a l'exili. Sembla que la monarquia, que és objecte de les teves lletres sovint, no la investiguen amb la mateixa exigència que t'investiguen a tu. Ho entens, això? Clar, perquè tenen el poder, però sí, tenen barra lliure per fer tot el que vulguin. La setmana que ve presentes disc. Sí, la setmana que ve trec un nou disc que es dirà La voz no puede encerrarse, i és la conclusió a la que estàvem parlant al principi, que si volen tancar el meu cos físic ho podran fer, però les cançons continuen a fora, el missatge només li donaran més veu, i com dic, em quedo amb això perquè, clar, això és molt dur, però també té la seva part positiva i és el que em dona forces i em fa portar el cap ben alt. Escoltem una mica el primer tema d'aquest nou disc. Escoltem-lo. Mira, la represión me fortalece, no me ablanda, como a chavales revolucionarios en Irlanda. No me jodas, que te preocupa lo que canto, mientras Albert Rivera snifa las cenizas de Franco. Parece que la reina se pinche caballo de admitir que desde que ha escuchado mi tema republicano está así. Nunca me representaría una escena donde la mayoría... Veus de venir més denúncies? Perquè aquí, en aquesta estrofa que acabem d'escoltar, carregues contra Albert Rivera i contra la reina Letícia. A un li dius que snifa les cendres de Franco i a l'altre que sembla drogadicta. Sí. Bé, sí, qualsevol dia em podem tornar a denunciar, però com he dit més d'una vegada, no renunciaré a aquest missatge i estic disposat a pagar les conseqüències. No penso deixar que em dictin el que puc dir i el que no, perquè si no estarien guanyant ells. No t'has tallat a l'hora de fer les lletres d'aquest disc? Una mica sempre, perquè si no, el dia següent tindria la Guàrdia Civil un altre cop a la porta de casa. Sempre hi ha una mica d'autocensura, però hi ha certes línies que no estic disposat a rebaixar. Doncs mira, també de tot això en volem parlar amb molts més convidats aquesta nit. Si vols, et convido a seure a les cadires i donem pas al següent convidat, que és el Teniente Segura, Luis Gonzalo Segura. Molt bona nit. Què tal? Endavant. Ben tornat, Teniente Segura. Moltíssimes gràcies. Et vam conèixer perquè vas denunciar la situació de corrupció que segons tu hi ha a l'exèrcit espanyol, i ara estàs lluitant perquè et readmetin. Sí. Per què? Bueno, es una lucha que puede parecer un poco contradictoria, pero creo que al final en el ejército prácticamente no hay demócratas, o por lo menos no hay demócratas que hayan dado la cara. Y creo que ha llegado la hora de que haya militares demócratas, militares progresistas, que tengamos otra visión diferente a la que tienen la mayoría de ellos. Y estoy luchando por intentar conseguirlo. Sé que lo que me espera después, si lo consigo,
Bueno, pues siempre digo que podría escribir la gran novela de mi vida, ¿no? Que sería 50 sombras de Luis, ¿no? Porque me iban a sodomizar allí lo más grande. Pero bueno, creo que es necesario. No podemos seguir abandonando espacios. ¿Estás disposat? Perdón. ¿Estás disposat a entrar sí, i que sí, sí, estoy... et persegueixin? Lo que pasa es que al final nunca te preparas, nunca estás preparado para lo que te viene, ¿no? Al final, después de todo lo que me ha ido pasando en la vida, nunca estás preparado del todo, pero sí, bueno, hay movimientos para intentar conseguir, pero bueno, volver. Lo que pasa es que el Partido Socialista, que es el que a día de hoy tiene el gobierno, pues era un partido que nos prometía muchísimo a todos los denunciantes de corrupción y ahora ya no nos coge el teléfono, ¿no? Entonces, no sabemos. Hay que esperar, pero de momento no parece ser que haya muchas posibilidades de volver. ¿T'està decepcionant el govern de Pedro Sánchez? De momento sí. Yo creo que una de las grandes prioridades debería de haber sido reparar el daño hecho por el Partido Popular a los denunciantes de corrupción, implementar una ley de protección a los denunciantes de corrupción, que España es uno de los cuatro países de la OCDE que no tiene una ley de protección a los denunciantes de corrupción y es uno de los países de Europa en los que peor se trata a los denunciantes de corrupción. Bueno, pues empezar a proteger a las personas que denuncian creo que tenía que haber sido una prioridad de un partido que ha llegado al poder gracias a la corrupción, ¿no? De la nova ministra de Defensa, de Margarita Robles, ¿qué n'esperes? Pues de momento Margarita Robles ni me coge el teléfono, entonces no sé qué esperar, lo veo complejo, pero sí que me gustaría, creo, que no solo conmigo, sino con muchas personas y muchas cosas que están pasando dentro de la institución, creo que tiene que dar un paso al frente, creo que tiene que modernizar la institución, terminar con la justicia militar, que al final, perdón, para lo único que sirve es para proteger a una serie de mandos absolutamente corruptos y permitir que haya unas corruptelas que yo creo que en España ya no tiene sentido. Y además, bueno, lo que sí espero es que deje de utilizar las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pues para amenazar a Cataluña, para utilizarlas políticamente, que yo creo que ese tiempo por lo menos sí que ha llegado a su fin. Ha de controlar tot això i ha de controlar també els enginyers que fan els submarins, perquè què passa amb aquests submarins que primer no floten i que després no hi caben al port? Es un disparate. Estamos hablando de 3.800 millones de euros entre el submarino que no flota, que no se propulsa, que resulta que tenemos que ampliar los muelles, aunque realmente no era por la longitud del submarino, sino por la profundidad, pero bueno, sea como sea, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Y sobre todo, como siempre digo, sin responsabilidad, ¿no? Y esto es algo absolutamente terrible, que 3.800 millones de euros se hayan dilapidado entre un submarino que no flota, un avión con graves carencias, bueno, es muy de gila y es el dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Mira, Luis, algú que també es dedica a denunciar, entre altres coses, la corrupció del sistema, és el Pablo Hasél, que el tenim aquí a cadires. Pablo, li vols fer alguna pregunta al teniente? Sí, yo lo que he hecho un poco en falta, aparte de esa denuncia de la corrupción, es la denuncia del imperialismo del ejército español, que se ha dedicado a bombardear países como Libia, que era uno de los países con más calidad de vida de África, reconocido hasta por la propia ONU, y que ahora es un infierno donde el yihadismo campa a sus anchas y donde muchos libios se están ahogando cada día en el Mediterráneo, intentando huir de ese infierno que la OTAN, con la ayuda del Estado español, bombardeando el país, con el PSOE en el gobierno y con Julio Rodríguez, que ahora está en las listas de Podemos, dirigiendo esa operación. He hecho en falta esa crítica, ese imperialismo, y la pregunta es, ¿por qué te replanteas la readmisión en un ejército que hace ese tipo de barbaridades? Entiendo. Bueno, en mi caso creo que he sido muy crítico. En el libro negro del ejército español que he escrito hay por lo menos 200 páginas dedicadas a la OTAN, que para mí es una de las organizaciones criminales más terroríficas que hay en este mundo. No olvidemos que en Irak, Afganistán y Pakistán han fallecido más de 4 millones de personas en los últimos 25 años. Es decir, yo he denunciado claramente todas estas barbaridades. Pero vuelvo, sin embargo, porque creo que tengo que estar ahí y creo que tiene que haber un militar que a lo mejor cuando me digan que tengo que ir a Irak o Afganistán diga, pues bueno, yo soy militar español, pero no voy a ir a Irak o Afganistán porque entiendo que allí no estoy defendiendo los intereses de la ciudadanía. Es decir, creo que necesitamos ese tipo de militares responsables que asuman las consecuencias de lo que les pueda pasar por tomar ese tipo de decisiones. Desde fuera es mucho más difícil tomar esas decisiones, ¿no? Luis, et convido a seure en aquella cadira, si et sembla bé. Sí.
I... A la derecha me mandáis. Sí. Bueno. ho has pillat. Gràcies, eh? Endavant, Lluís. I per seguir parlant de denúncies, de moltes altres denúncies socials que s'han fet en aquesta taula, en aquest plató, la següent convidada, l'Alba Fernández Pous. Alba, bona nit. Endavant. Nerviosa. Avui més, no sé. Avui més que l'altre dia. Sí, sí. I això que l'altre dia vas venir a explicar-ho tot, avui del pap. Sí, no tinc res més, crec. No. Vas venir a explicar el teu cas, la teva experiència, la teva violació, el teu procés que vas seguir després. Sí. Com t'ha anat des que vas sortir d'aquest plató? Superbé. Superbé, molt contenta. Molt contenta d'haver vingut, molt contenta que heu pogut destinar espais perquè es puguin parlar d'aquestes coses. I a més, retrobada amb moltes altres experiències de moltes altres companyes que penso que els hi ha pogut servir una mica la visió que jo vaig poder transmetre i amb això jo ja sóc feliç, o sigui que molt bé. En les últimes setmanes el govern de Pedro Sánchez ha anunciat que vol fer alguns canvis a la llei per tal de reconèixer la violació, per endurir les penes. Hi confies? Ara mateix, després de Juana Rivas, no. No hi confio encara. Arribarà, però no sé si ho veurem molt aviat. Com et quedes quan coneixes la sentència de Juana Rivas, que la condemnen a més de 5 anys de presó per haver-se endut els fills, no valoren les acusacions de maltractaments? És una mica el que comentava l'altre dia amb el tema de la violació de la manada. És castigar les dones, jutjar-les constantment, en aquest cas no es tenen en compte els fills, i es revictimitza una vegada més qualsevol dona que digui que no i que provi d'expressar i de denunciar el que estem vivint, inclús a través judicial i que no funciona doncs per altres vies, amb la qual cosa demostra que el sistema judicial és masclista i que les lleis no són justícia i amb la qual cosa hem de seguir parlant cada dia i no callarem. I els gestos que està fent el govern del PSOE et convencen, et donen algun tipus d'esperança el fet que hi hagi més dones com homes, per exemple, al Consell de Ministres? No. El fet que hi hagi dones no vol dir que les dones no siguin masclistes, això és un tema una mica incòmode, però les coses demostren en fets i de moment no tenim gaires fets, i llavors quan hi hagin fets podem tornar a parlar d'aquest tema. Així ho veig. Mira, Alba, el Teniente Segura segur que et voldrà fer alguna pregunta, perquè a més, sí. Gràcies a Lluís, gràcies a tu, hem denunciat també alguns casos, en aquest cas, d'agressions, de violacions a dones dins de l'exèrcit. Efectivamente. Yo quería preguntarte por la familia, ¿no? Porque al final, cuando se denuncia un caso y además públicamente, una violación o un acoso, muchas veces te encuentras con un gran obstáculo que es la propia familia, ¿no? Y bueno, ¿cómo viviste tú esa situación? ¿Si tuviste suerte? ¿Si tuviste apoyo? ¿Si fue todo lo contrario? Mira, yo siempre digo que la familia no només es el vincle de sang. Per tant, responent a la pregunta, hi va haver de tot. Hi va haver molta gent que va fer suport, hi va haver molta gent que no i que s'ha quedat en el camí. Llavors jo crec que el procés de recuperació també comporta pèrdues i comporta saber que deixaràs de ser víctima i que hi haurà molta gent que es quedarà al camí. Doncs sí, ha passat i no passa absolutament res, i llavors forma part també d'aquest camí que s'ha de fer per aconseguir ser més forta, i per tant també és cert que hi ha molta gent que no sap el que ha de fer i al cap de molt temps és capaç de poder-t'ho expressar, hi ha altra gent que no hi va ser i ara tampoc m'interessa que hi siguin, i per tant no passa res més que acceptar aquesta part que moltes vegades no se'n parla, que és tot al voltant, que no respon com crec que hauria de ser, però em quedo sempre amb el positiu i amb la gent que sempre hi ha sigut i que hi és ara, i per tant estic molt contenta i la família també es va construint al llarg del temps. Sí. Alba, què creus que passarà el proper 8 de març? Jo espero que passin moltes coses abans del 8 de març, però el proper 8 de març ha de ser molt més dur que aquest, i hi ha d'haver coses que no poden tornar-se a repetir. És a dir, hem de tenir en compte diferents qüestions, com que hi hagi gent que se senti representada i també que no hi hagi cap discussió pel fet que hi hagi un home que estigui davant d'una pancarta, perquè no hi ha de ser. I per tant, crec que hi ha molt temps abans del 8 de març perquè la gent es comenci a posar les piles, tothom es vagi col·locant i nosaltres
Potser crec que hauríem d'avançar la data, també t'ho dic, abans del 8 de març, però bueno, el 8 de març serà sonat. No recordo si vam parlar el dia que vas venir al Fax, el paper de l'Església en el feminisme, tot plegat, no sé, t'ha decebut o simplement no hi comptes? Creus que podia fer alguna cosa més, l'Església? Com a Església no hi conto. El que passa és que jo m'he criat en una família cristiana, per mi és una cosa diferent, llavors sí que crec que hi ha gent que té creences i que té els mateixos valors que puc tenir jo i per tant també pot ser feminista. Però l'Església la considero masclista i per tant no hi puc comptar i tampoc no n'espero res ni la vull en aquest sentit. Una altra cosa és en gent que pugui tenir segons quines creences que em semblen tan vàlides com les meves i que segur que tenim moltes coses en comú. Si l'Església no ha sigut capaç d'afrontar un tema com la pederàstia, no crec que tampoc ens faci gaire cas amb el tema del feminisme, perquè a més crec que per mostrar un botó no tenen cap mena d'aspecte on jo pugui veure reflexat que tenen la mínima sensibilitat. Per tant, no espero res. Doncs mira, et presento un capellà. Sí, el deixo passar. Sí, i el saluda, si vols, Javier Baeza, el capellà de Vallecas. Bona nit. Vine, vine. Endavant. Seu allà al costat del Pablo, si vols. Endavant. Déu-n'hi-do com t'ha deixat, l'Alba, només començar. No tu, a l'Església que representes. Com estàs? Bien, la verdad es que muy contento de estar aquí con vosotros en este programa y en esta tierra siempre tan hospitalaria. Creus que té motius gent com l'Alba de ser tan descreguda de l'Església amb el feminisme, amb la violència contra les dones, amb tot això? Bueno, yo creo que tenemos, Alba lo tiene, contra la institución de la Iglesia, como todos tenemos que tener, o tenemos tantos problemas con las instituciones, las iglesias, los partidos, los medios. Quiero decir, a mí me parece que efectivamente la institución de la Iglesia no está dando respuesta a la realidad de la mujer, como no está dando respuesta a muchas otras realidades, como cada vez me encuentro con más dificultades para pensar o creer que una institución, cual sea, pueda dar respuestas a las necesidades reales de las personas. Es muy pesimista aquest missatge, aquesta lectura. Bueno, no, muy pesimista. Me acuerdo cuando presentaba Saramago su libro de la caverna, que le preguntaban, bueno, es una novela un poco pesimista. Y él dijo, bueno, muy realista. No, yo creo que no es, al contrario, no, a mí eso no me llena de pesimismo. A mí me llena de ilusión y de esperanza para buscar lo que realmente es importante, que no son las instituciones, ni la Iglesia, ni los partidos, lo importante somos las personas, ¿no? Y yo creo que desde ahí, y Alba misma lo ha dicho, desde ahí nos podemos encontrar y podemos imaginar y podremos imaginar pues caminos de mayor cordialidad y de mayor humanidad, ¿no? Persones com les que van organitzar aquella consulta a Vallecas, els de Vallecas Decide, que van organitzar un referèndum entre monarquia o república, que és quan a preguntes freqüents va venir a conèixer Javier Baeza. Com va anar, per cert, el referèndum? Bueno, pues yo creo que fue, pues como todas, quiero decir, como todas las ocasiones y las oportunidades en que el pueblo, de ese a quien también los representantes de las instituciones tanto se le llena la boca, el pueblo puede decidir, ¿no? A mí me parece, yo creo que si en algo me parece que nuestra democracia es débil, precisamente es a esos miedos que hay a que los ciudadanos y ciudadanas opinemos, ¿no? Pues yo creo que fue un domingo bonito, un domingo de participación y sobre todo de sinceridad, quien le parecía bien que se acabase con la monarquía, como quien no le parecía bien, pues pudo participar y a mí no me consta, quiero decir que me parece que eso también denota la necesidad que las ciudadanas y ciudadanos tenemos de que se nos pregunte y de participar, no recuerdo que haya habido ningún conflicto, ¿no? Bueno, pues se pregunta al pueblo y los pueblos no somos tontos, ni aniñados, ni estúpidos, ¿no? ¿Y qué va a guañar? Pues ganó el que haya república. Claro, lo que pasa que es que era un referéndum no vinculante, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que esas experiencias son importantes. Es verdad que eso se hizo un domingo, pero yo también quiero hoy destacar todo el trabajo que hubo, ¿no? Sobre todo porque gran parte de ese lo viví de cerca, porque se colaboró desde la parroquia en las asambleas, digo, en el espacio,
Y a mí me parece que es muy importante, y yo en eso me siento un privilegiado, el ver cómo gente tan diversa, tan distinta, de edades tan diferentes, incluso de posicionamientos ideológicos, hombre, no cerrados, ¿no? Por eso la gente se apresta a trabajar porque otros opinen, ¿no? Pero incluso desde posicionamientos a lo mejor no todos iguales. Y bueno, pues esa cordialidad y ese empeño, vuelvo a repetir, en lo que a mí me parece la lectura que yo hago, que fue lo realmente importante, es que se pueda preguntar al pueblo y que el pueblo responda. Què et semblen els gestos que ha fet el govern de Pedro Sánchez en els primers mesos? Per exemple, obrir el port de València al vaixell Aquarius. Pues hombre, hoy pues un poco decepcionado. Digo, saludamos con alegría aquel efecto mediático, que tristemente yo creo que se ha quedado más en efecto que en la realidad, porque muchos ayuntamientos, y entre otros el de Madrid, se unió a ese festival solidario del Aquarius en Valencia, y luego durante un mes casi no hemos tenido lugar para que las personas que han venido de la frontera sur, que no eran Aquarius, pudiesen tener un techo. Y desde luego me parece, bueno, pues en ese sentido me siento muy fracasado, pues después de las respuestas del ministro de Interior, del señor Marlaska, ayer, cuando se vuelven a repetir eso que el Tribunal Europeo ya ha condenado, que son las devoluciones en caliente, y cuando el ministro dice algo así como que es que todavía no se ha puesto de acuerdo con Europa o tal. Bueno, yo soy lego en leyes, pero hay un tribunal que ha dicho que eso no se puede hacer. No sé si necesitan el concurso de ponerse de acuerdo con Europa, ¿no? Me entristece porque al menos en eso se está utilizando las mismas razones que dio el siniestro ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, y era que no habían llegado a territorio español. Ahí tenemos al amigo Luis, que sabe más de estrategia, pero yo digo, pues si estaba un guardia civil y ha cogido, en este caso, a un muchacho, o el guardia civil ha invadido Marruecos, o el muchacho que saltó la valla estaba ya en España. Claro. Bueno, son esos vericuetos y esos juegos lingüísticos que tanto dolor y que tantas vidas están costando a tanta gente, y sobre todo que, por otro lado, más allá de lo defraudado no que yo me pueda sentir con el presidente del gobierno, que nos conocemos y que es anecdótico, me parece que esas actuaciones lo que hacen es provocar efectivamente el que la gente tenga que jugarse la vida, y muchas de estas, no todas, pero muchas de estas, lo que hacen es, esas actuaciones lo que están haciendo es fagocitar el que estas empresas mafiosas de seres humanos pues cobren auge, porque la gente tiene necesidad de huir, ¿no? ¿Y vol exhumar Franco, Pedro Sánchez? ¿Creus que ho aconseguirà? Bueno, digo, yo espero que lo consiga. Tampoco vamos a, está bien, ¿no? Pero tampoco vamos a aplaudir demasiado las cosas que son lógicas, de sentido común, ¿no? Además, a mí me alegra que en ese sentido tanto el presidente de la Conferencia Episcopal como el cardenal de Madrid, el cardenal Osoro, lo mismo, que no tienen por qué dar opinión, pero todos sabemos la realidad de la presencia en la vida, la realidad de la Iglesia en la vida de la sociedad, pues no se han opuesto, ¿no? Y yo creo que no tiene sentido un lugar funerario a un dictador, ¿no? No solo por el sentido respecto al general Franco, al golpista Franco, sino también por la significación dolorosa que tiene para tantas familias que sufrieron los desmanes de este señor y de todo lo que fue los años de dictadura. Per on creus que ha de venir la reconciliació? Tothom parla de reconciliació amb la Guerra Civil, del que va passar la Guerra Civil, la transició. Per on ha de venir? Bueno, a mí me parece que las reconciliaciones en la Guerra Civil, y como cualquier reconciliación, o por lo menos es mi experiencia, lo que tiene que tener primero es una buena limpieza, un diagnóstico, limpiar y luego empezar a curar para cicatrizar. Mira, yo a muchos chicos que he acompañado, chicos que en un momento dado, por distintas razones, han podido hacer pues barbaridades muy gordas, y vienen esos momentos de tomar conciencia del daño que he hecho. Yo siempre lo que les dije y lo que pienso es que con cicatrices se puede vivir, con heridas abiertas no se puede vivir. Y yo creo que todos los honores, y en este caso el Valle de los Caídos dedicado al ejecutor de un golpe de Estado, es mantener una herida abierta que
que no ayuda a la reconciliación, que sería el convivir con esas cicatrices, que lógicamente no podemos cambiar la historia, pero tenemos antes que diagnosticar y que limpiar muy bien como cualquier herida. Javier, et convido a seure a la cadira que queda lliure, si vols. Ah, no, espera, és veritat, l'Alba li t'havia de fer una pregunta. Tens raó. Hola, Alba. Jo et volia preguntar, ara últimament s'estan designant algunes diòcesis de Catalunya alguns capellans que faran, bueno, o han sigut designats com a exorcistes. I, bueno, et volia preguntar, no, en sèrio, et volia preguntar al segle XXI quina opinió tens d'aquest fet, del fet de que hi hagi ara persones que, en teoria, si algú està posseït pel diable, serien les encarregades d'expulsar-les, i què penses sobre aquest tema? Bueno, pues en primer lugar, que generalmente la historia nos ha mostrado que a los que decimos que están poseídos por el diablo no son realmente los que pudieran estar poseídos por el diablo, en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me parece que cualquier persona tenemos la necesidad, la oportunidad y la vocación, por el hecho de ser humanos, hombres y mujeres, tenemos la oportunidad de acoger, de acompañar a toda esa gente que unos llaman demonios, que otros llaman poseídos, que otros podemos llamar abducidos por el capitalismo o absolutamente ególatras, ¿no? Digo, no lo entiendo, me parece una cosa un poco anacrónica en pleno siglo XXI que la Iglesia siga utilizando, utilizando personas en el sentido de dar trabajo a personas con esas cuitas y utilizando recursos de una estructura que me parece que tienen que estar mucho más empeñadas pues en acoger, en acompañar, en sanar, como decía antes con Laura, tantas hermanas y hermanos, tantos ciudadanos y ciudadanas que por distintas razones tienen tantos problemas. Pero yo creo que hay que tener cuidado, porque generalmente mi sensación es que las brujas que se quemaron, que fue una barbaridad, a lo mejor no eran las brujas a las que se debían haber quemado. Entonces tengamos cuidado, no vayamos a hacer exorcismos sobre aquellos que son las víctimas y no sobre aquellos que están creando tanto drama y tanto dolor en nuestra sociedad. Ara sí, Javier, anem cap allà, t'acompanyo a seure a la cadira perquè m'agradaria escoltar-vos els quatre, quatre persones que han denunciat diferents situacions. De què serveix protestar, Pablo? No només en el teu cas, en els altres tres casos que hem explicat. De què serveix denunciar tot això? Per crear consciència, per visibilitzar injustícies i serveix també, al llarg de la història ha quedat comprovat com a través de la protesta i de la lluita molt dura, molt sacrifici, com s'han conquerit moltes millores. Sí, podeu intervenir, si esteu d'acord, si no hi esteu d'acord. El carrer pot canviar coses? Jo crec que hi ha efecte dominó, és a dir, no crec en grans canvis, però en contextos petitons sí que hi ha efecte papallona. I és a dir, el fet que tu protestis o expressis que hi ha una cosa que no està funcionant, potser en el teu entorn immediat, sempre que et rodegis, jo crec que has de crear zones segures, però sí que pot anar tenint petits efectes, petitons, que a la llarga acaben sumant i que, clar, que serveix, s'ha de fer, a més, sí. Lluís. Sí, jo crec que persones com nosaltres, que terminamos viviendo completamente de alguna forma estigmatizados dentro de la sociedad, somos necesarios. Y además yo creo que hay un gran problema en general, y creo que es que no hay la suficiente cultura democrática como para asumir que haya personas que piensen diferente o que en algún momento se expresen en un sentido contrario al nuestro. Y creo que eso tenemos que empezar a asumirlo, creo que en todos los ámbitos. Estoy hablando en partidos políticos, en la corriente crítica en cualquier partido político, inmediatamente es expulsada en todos los sectores, ¿no? La crítica al final se toma como algo muy personal, cuando lo que debe ser es justo todo lo contrario, es una parte que yo creo que enriquece mucho a cualquier democracia. ¿Y quins suports heu rebut en les vostres denúncies? ¿Suports polítics, institucionals, n'heu rebut, no? Bueno, yo le paso la pelota. O sea, el apoyo, recibes mucho apoyo. Quiero decir, a mí me preocupa un poco porque a veces, si ante la denuncia se reciben muchos apoyos, pero lo que se denuncia no se cambia, pues bueno, podemos entrar ahí en unas consideraciones de vanagloria que me parece que no ayudan a nada, ¿no? Yo creo, sobre todo, contestando un poco, enlazando con la contestación de antes, o sea, a mí me parece que los ciudadanos tenemos un derecho y una coobligación, ¿no? El derecho es a opinar y a opinar en la calle, ¿no?
porque si no al final vendrán aquellos que nos recordarán otra vez de quién es la calle. Y la calle no es de unos, la calle es de todos, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos derecho a disfrutar, a ocupar y a posicionarnos en la calle. Y luego también una corresponsabilidad, ¿no? Quiero decir que a mí me parece que el que haya personas, pues a Pablo, joder, con una consecuencia que no es pequeña, ¿no? Que es que le piden un montón de años. A Luis, pues que la han expulsado del ejército, ¿no? A ella con lo que sufrió, yo la verdad es que en ese sentido me siento un poco estigmatizado, ¿no? Pero sí que es verdad que el que haya personas que hay, bueno, pues yo diría estos lo voy a teologizar, ¿no? Estos pequeños santos del siglo XXI, que puede ser Luis, que puede ser Pablo, estos líderes sociales... Bueno, dir-li sant al Pablo Hasél, aquí t'has passat, Javier. Bueno, no, yo creo que si algo nos invita al Evangelio, precisamente... es a desobedecer y a no callar, ¿no? A mí me parece que como creyente tengo una corresponsabilidad de no callar ante las injusticias y como ciudadanos y ciudadanas, todos y todas, por eso decía la corresponsabilidad, tenemos la coobligación, la responsabilidad de poner sobre la mesa aquellas situaciones que nos parezcan que no funcionan, ¿no? Sí, però aquest no callar té conseqüències. Claro. I afecten directament a la llibertat. No sé com veieu, quin estat de salut té la llibertat ara mateix a Catalunya, a Espanya? No, a ver, yo quería comentar también uno de los grandes problemas que, con los que nos encontramos, yo creo, personas como nosotros, es que de alguna forma, si nosotros contamos todo lo que pasamos, todos los dramas, las miserias que vivimos, de alguna forma estamos haciendo daño a las personas que denuncian porque estamos atemorizando, estamos sirviendo de ejemplo a todos los demás para que no den esos pasos, ¿no? Y por otro lado, claro, si te callas, si mantienes ese silencio, pues estás manteniendo, estás ayudando también al sistema. Entonces al final es un poco diabólico, ¿no? El protestar y contar tu drama y de alguna forma lo que estás viviendo a veces va de alguna forma en contra tuya, ¿no? Y en cuanto a Catalunya, a Espanya, jo crec que és evident, no? Jo, de hecho, me voy a mudar de Madrid a Barcelona. En el caso de las mujeres, en el caso de las dones, como nos pasa igual, lo digamos o no, entonces, claro que lo vamos a decir. En nuestro caso, lo que pasa con las mujeres, si no lo dices, eres cómplice. Por tanto, como nos va a pasar igual, lo digamos, no lo digamos, actuamos, no actuamos, pues claro que lo vamos a decir. Claro, pero al final, por ejemplo, ves el proceso de la chica, de la manada, cómo se la ha juzgado, se la ha estigmatizado, cómo, todo lo que ha vivido, y de alguna forma eso también asusta a otras personas, ¿no? Entonces, es quizás ahí donde más se necesita el apoyo social, el apoyo de los medios de comunicación. Al final, muchas veces para nosotros el tener voz, por ejemplo, en este medio, es vital porque el silencio nos hace un daño terrible. Cuando vas a un tribunal, o Pablo si tiene que ir a un tribunal, ahora, al tener esa visibilidad y el poder estar aquí, le permite tener muchas más garantías jurídicas que si no saliera en un medio de comunicación, que sería mucho más sencillo para el sistema de alguna forma depurarlo. Pablo. Jo crec que a l'estat espanyol no hi ha llibertats polítiques perquè hi ha persones preses per anar a una manifestació, persones preses, com és el cas de l'Alfon, per exercir el dret a vaga, persones preses, doncs, ja no per delictes d'opinió, sinó fins i tot per contar fets objectius, fets provats. Llavors, si hi ha la possibilitat que una persona, per fer una crítica a la monarquia o a la brutalitat policial, o per anar a una manifestació, pugui ser agredida per la policia, empresonada o rebi una quantiosa multa, això vol dir que no hi ha llibertats, perquè si existeix aquesta possibilitat i a tu, amb la por, no et deixen ser lliure per anar a una manifestació o per opinar sobre la monarquia, doncs això vol dir que no tens llibertat. El que passa és que és físicament impossible que puguin anar per tots i van anar per uns quants per espantar la resta. I davant d'aquesta situació que esteu retratant, els partits d'esquerres, l'esquerra política, què hi pot fer? Alguna cosa haurà de fer? Al final són els governants. Bueno, yo a nivel político... He visto muchísimas fotografías, casi todo el mundo se quiere hacer la foto contigo en el sentido de te apoyamos, estamos contigo, pero luego cuando llega la hora de la verdad, pues el hambre, el silencio lo pasas tú, ¿no? El drama lo tienes que vivir tú, ¿no? Pero sí luego, y esto es cierto, en general hay muchos políticos, y yo me he encontrado muchos políticos dentro de la izquierda que me han apoyado muchísimo y, bueno, yo no sé las diferentes... posiciones de los demás, pero yo sé, sí que he sentido un apoyo de la izquierda que no he encontrado en la derecha, ¿no? A mí Esquerra Republicana me ha apoyado muchísimo, desde sectores de Unidos Podemos también me han apoyado mucho y eso al final también es muy importante, ¿no?
el sentit s'ha de redefinir el concepte d'esquerra. S'ha de redefinir. Sí, i és un moment com per replantejar-se què vol dir i qui és i què significa ser d'esquerres. Ho veig així. Llavors, a partir d'aquí, doncs, també haurem de veure quin posicionament tenen, perquè no crec que tothom que es faci dir d'esquerres ho sigui. I de quina esquerra parlem? L'esquerra que hi ha al Congrés, que ha blanquejat el PSOE amb tot el que ha fet. És la que té representació, Pablo. Com? És la que té representació, és la que la gent ha votat. Però realment no és una esquerra que exerceixi com a tal. I, per exemple, Podemos ha venut sabent que no és així, o sigui, ells estan manipulant, que a nosaltres ens han condemnat per la llei Mordassa, i no és així, a nosaltres no ens han condemnat per la llei Mordassa. Jo vaig ser detingut la primera vegada el 2011 amb un govern del PSOE, no? I abans cridaven amb el 15M PSOE-PP, la misma mierda és, i ara diuen que el PSOE és un gobierno de cambio y progreso, no? Quin canvi hi ha quan Pedro Sánchez, per exemple, va fer una piulada a favor de que no empresonessin a Valtònyc, i una vegada han arribat al govern no han fet absolutament res, doncs, perquè Valtònyc pugui tornar o perquè nosaltres no anem a la presó per les nostres cançons. És normal que s'hagi perdut la fe en la política, Javier? La fe en la religió, la fe en la política, s'està perdent la fe? Bueno, yo creo que la fe, que no es un invento religioso, la fe, por eso nosotros ahí en Vallecas y en nuestras celebraciones decimos que la fe nos vincula a todos, ¿no? Porque la fe es una experiencia absolutamente antropológica, ¿no? Luego algunos podremos hablar o podremos hacer una lectura de una fe religiosa, pero la fe sería ese valor de apostar por el otro, con el otro y por los otros, ¿no? A mí me parece que en ese sentido, bueno, pues se ha perdido la fe. Bueno, yo creo que se ha perdido un poco, se ha perdido la fe, afortunadamente también, en que los partidos políticos son los que van a solucionar los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y nos ha pasado, por ejemplo, pues con Podemos, ¿no? Quiero decir que yo tengo la sensación de que luego entran ahí en toda esa maquinaria representativa, pero que parece que abducen cosas y que se juegan partidas de cartas que no son las cartas de la ciudadanía, ¿no? Y de cuando estábamos allí, como decía Pablo, tumbados en la Puerta del Sol, ¿no? A eso, pues yo creo que ha sucumbido también, por un lado, la genialidad de la izquierda de mantenerse fiel a principios, bueno, pues muy apegados a la clase obrera, a la lucha de clases, claro, pues eso a veces no congratula muchos aplausos, ¿no? Y a veces, pues a la izquierda se la ningunea o se la silencia mucho más que a otros sectores, pues porque, bueno, pues porque tiene otras vinculaciones o porque tiene otros reconocimientos, ¿no? Yo, en cualquier caso, creo que la libertad en España, pues yo la definiría, y no sé por qué me ha dado esta noche tanto por lo médico, pero como en cuidados intensivos. Sí. Es verdad que no está en cuidados paliativos, pero me parece que estamos viviendo un momento en donde o realmente insuflamos esperanza, insuflamos democracia, insuflamos diálogo, que yo creo que a mí me agrada muchísimo que se pueda dialogar desde lugares sociales o vitales tan diferentes, o me temo que la libertad en nuestro Estado pues pasará de cuidados intensivos a cuidados paliativos, y yo no quiero ponerme en lo peor, pero me parece que estamos viviendo momentos muy delicados respecto a lo que significa la democracia, la libertad, la libre ciudadanía. Además, yo creo que, o algo que a mí me preocupa personalmente, es, por ejemplo, que todo se quede en algo cosmético, ¿no? Al final estábamos hablando del Valle de los Caídos, de Franco. Si la regeneración del Partido Socialista es, bueno, pues sacamos a Franco del Valle de los Caídos y, bueno, demolemos aquel edificio que ya no vale absolutamente para nada, pues aquello es algo cosmético, que evidentemente se tenía que haber hecho hace décadas en este país, pero al final en este país hay personas que estamos pasando hambre por denunciar, hay presos políticos y es algo absolutamente bochornoso que eso esté pasando, se está usando a la justicia como un brazo ejecutor, casi como un brazo policial, es decir, hay una serie de elementos que hay que cambiar, bueno, toda aquella brigada policial que ha sido repugnante, el rey, Juan Carlos I, a día de hoy, las cloacas de interior, es que estamos hablando de Juan Carlos I, y ese señor es un delincuente, y no se le puede calificar, y si le calificas como tal es tan perverso, porque si dices, bueno, Juan Carlos I es un delincuente, claro, no lo puedes decir, pero claro, es que nadie le puede juzgar, porque es inviolable,
Entonces, claro, oiga, es que ese señor ha estado cometiendo delitos. Por tanto, es un delincuente que no se le puede catalogar. Estás fent una lletra de Pablo Hasél, ¿eh? Terrible. Estás fent un rap, un militar. Pero además, antes que hablaba ella de la izquierda o izquierda que tiene representación, claro, es que también se silencia a las organizaciones y partidos anticapitalistas consecuentes que no participan en esa farsa, en ese circo electoral, y que no se les da voz porque realmente sí suponen un peligro para el régimen y que además algunas de estas están ilegalizadas. Yo estoy completamente seguro que si se les diera voz tendrían muchísimo apoyo porque sí defienden nuestros intereses, a diferencia pues de un Podemos que es que ni siquiera quiere acabar con la Audiencia Nacional, que es el tribunal de excepción heredero del Tribunal del Orden Público franquista que nos está encarcelando. Entonces, sin esos mínimos democráticos, si tú no quieres poner fin a los tribunales que hasta por contar verdades sobre la monarquía nos encarcelan, pues hombre, no puedes decir que nos representas. Pablo, Luis, Javier, Alba, moltes gràcies per haver tornat al Preguntes Freqüents, per haver fet aquesta radiografia de les llibertats, de les denúncies socials. Ens veiem al carrer o als platós o on faci falta. Gent normal que ha vingut al Preguntes Freqüents, a més de polítics, gent normal. Fem una pausa i seguim. Com a